Sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. Muy buenas amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda todo por allá? Bienvenidos a una nueva video reacción. Yo soy Juan y esto es YouTuber, tu canal preferido de video reacciones. Bueno amigos, al parecer otro de los países que está teniendo un desarrollo acelerado de su economía es Perú. Y estaba viendo videos en internet, en YouTube, y me salió este video que dice y que cuenta que Perú ya superó en nivel de exportaciones a Argentina y a Colombia. Y me llamó muchísimo la atención. Muy bien por Perú, muy mal por Argentina. Nos estamos quedando en el tiempo, nos están superando todos los países. Bueno, muy contento por ellos, un poquito triste por nosotros. Pero bueno, hace rato que vengo viendo y me han contado en los comentarios que la economía de Perú se mantiene estable, va creciendo a un ritmo estable, quiero decir. Contrariamente a la Argentina que sube, baja, últimamente baja más de lo que sube. Y bueno, y vamos a estar viendo un video al respecto. El video se llama "Es oficial, Perú ya es la cuarta potencia exportadora de Latinoamérica, superando a Argentina". Y también ahí después agrega y a Colombia también. El video que vamos a estar viendo es del canal Den Flores, así que muchísimas gracias a él. Voy a dejar el link del video original en la descripción para el que quiera pasar y suscribirse, ver qué otro contenido tienen. Así que muchísimas gracias. Pero bueno, acá estamos listos, ya estamos preparados. Vamos a darle play al video y vamos a ver de qué se trata. Sin duda, el 2023 fue uno de los peores años para el crecimiento económico peruano, dado que las cifras en el incremento del PBI fueron negativas, con alrededor del menos 0.55%. Números que han preocupado demasiado al país, ya que se hablaba de una recesión. Sin embargo, muy aparte de lo dicho anteriormente, las cifras en cuanto a las exportaciones tradicionales y no tradicionales parecen haber tenido nuevos hitos, y se esperaría que este 2024 y los siguientes años, el Perú se consolide como una de las potencias globales en estos sectores. Es por ello que a continuación te presentamos cómo el Perú logró superar a Argentina y Colombia en exportaciones. ¿Cuáles son los productos de procedencia peruana? Bien por Perú, pero obviamente que me duele un poquito. Yo soy argentino, nos estamos estancados hace rato y viendo como todos los vecinos suman y crecen. Pero bueno, muy interesante el comienzo. Aparentemente el 2023 aparentaba que no iba a ser de todo bueno. Bueno, pero las expectativas y el comienzo de 2024 está catapultando la economía de Perú. Vamos a ver cómo continúa y ahí va a explicar ¿cuáles son las exportaciones? ¿Están consolidando al Perú como el cuarto mayor exportador de Latinoamérica? ¿Y qué panorama económico espera para el país de ahora en adelante? Según el mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Mincetur, en el 2023, las exportaciones peruanas han presentado un crecimiento de 1.1%, sumando en conjunto los 67.241 millones de dólares durante el periodo enero a diciembre, superando históricamente a un gigante económico como lo es Argentina, quien tuvo exportaciones por 66.788 millones de dólares durante el mismo periodo. Y de igual forma, a Colombia, el cual tuvo exportaciones valorizadas en 49.549 millones de dólares. Colombia es otra de las economías que ha crecido muchísimo en los últimos años, sin duda alguna. Durante el periodo de 2023. Ambos países que poseen economías significativamente mayores a la peruana. Sin embargo, estos números tienen distintos factores. Si bien Perú está manteniendo un leve crecimiento en cuanto a sus exportaciones, que, de igual manera, están marcando nuevos picos históricos. En el caso de Argentina, este ha sufrido una estrepitosa caída del 24.5%, lo que equivaldría a los 38.835 millones de dólares. Y es que el país del Río de la Plata es considerado uno de los gigantes agroexportadores no solo de la región, sino que del mundo, y el tema de la sequía ha sido un gran factor en contra. Por otro lado, la caída global en cuanto a las ventas de manufacturas de origen agropecuario, así como la dependencia del flujo de importaciones desde máquinas, insumos, energía o materia prima, los cuales, según expertos, son usados en la producción del país, que, a la par, también han demostrado una caída histórica, puesto que el tema de la crisis económica y la inflación han sido uno de los principales factores de este retroceso. Sin duda alguna, a lo que expertos han determinado que, en casos como el de la producción argentina, el hecho de exportar menos implica también una baja en las exportaciones del país.
También se debe hacer mención las cuestiones y cambios políticos que ha venido sufriendo Argentina durante el último semestre. Me está pegando mucho el video. Hoy vamos a hablar de la economía peruana, ¿no? Del debacle, ahí está, debacle de la economía argentina. Por Dios, mirá, ahí estoy viendo los políticos. Entre todos, si juntamos todos los políticos, nos hacemos uno bueno, por Dios. Pero bueno, poniéndonos un poquito serio, la mayor traba de la economía argentina que ha lentificado durante muchos años el crecimiento de la misma tiene que ver con el descalabro económico respecto de los precios, de la inflación, del dólar. Acá tenemos como un millón de medidas para el dólar. Dólar blue, dólar cepo, dólar tarjeta, dólar turista, dólar oficial. Y eso representa un gran problema para todas las empresas, para todas las importaciones que necesitan esas empresas. Está muy cerrada la economía también y todas las empresas y sus productos se dificulta la fabricación, claramente. Y como bien está diciendo el video, ese modelo cerrado de que cuesta muchísimo conseguir cosas desde afuera, importar productos y sobre todo partes que necesitan las fábricas argentinas, ha repercutido muy fuertemente en las exportaciones. Ahí bien dijo, a medida que bajan las importaciones, también bajan las exportaciones y se hace más chica la economía. Claramente el modelo desde que se ha implementado en los últimos 20 años no ha funcionado y está a la vista de todo el mundo. Pero bueno, che, video, háblame de las cosas positivas de Perú y no de las negativas de Argentina. 2023, en donde muchos lazos y convenios comerciales han sufrido algunas reestructuraciones, aumentando las tensiones con China y Brasil, que en la actualidad representan más del 25% de los envíos argentinos y más del 43% de las importaciones. Pero, así como las estimaciones negativas en Argentina, también existen nuevos aires económicos, ya que el hecho de incursionar como país en nuevas políticas fiscales traen consigo también nuevas oportunidades. Crucemos los dedos, ahí lo estamos viendo a Milei, pero bueno, no es mi santo, ¿no? El santo de devoción, pero si viste que la esperanza siempre se renuevan, a mí no me importa los signos políticos, me importa que hagan bien las cosas y bueno, ojalá. Ahí lo estamos viendo dentro de los cuales se prevé los nuevos socios políticos en el mundo un par de años adelante, así como nuevos factores de producción como lo son el hidrocarburo minero, el tema del litio, por lo que en conjunto con el nuevo rumbo económico del país que viene implantando el gobierno de Javier Milei, se tienen perspectivas bastante alentadoras para el país, donde el hecho de recuperar los niveles de producción y exportación sean priorizados. Pero, la verdad es que todo el tema en torno a la Argentina es mucho más complejo, por lo cual motivo para otro video. Sí, por favor, por favor. Por otro lado, en el caso colombiano, el país cafetero también ha sufrido una considerable caída en el último año, estas en su mayoría ocasionadas por la disminución en las ventas del sector combustibles y las industrias extractivas. Sumando a esto, la inflación mundial, una menor demanda por parte de la población, y es que es necesario tener en cuenta que este país siempre ha desempeñado un rol sobre todo extractivo, y ante la caída del mercado global de estos, también afectan a los ingresos fiscales del país. Por lo que el hecho de tomar un pequeño resumen de estos factores económicos que vienen aconteciendo en estos dos países sudamericanos es necesario, ya que nos ayuda a comprender un poco más el por qué el Perú haya tenido un mejor desempeño. Y más resaltando que ambos poseen una población significativamente mayor a la peruana. Pero, más allá de que estas dos naciones hayan sufrido caídas en cuanto a sus actividades productivas, el Perú también ha venido incursionado de manera asertiva en muchos sectores de entre lo que resaltan el agro, la minería, los servicios o la manufactura de entre sus principales sectores productivos. Conjuntamente con esto, resaltar el hecho de las buenas políticas comerciales que viene rigiendo desde hace 20 años, en donde los tratados de libre comercio con 58 países del mundo, lo cual cubren el 90% de los destinos exportados. La constante capacidad del peruano para hacer frente a las numerosas crisis económicas y políticas del país y el mundo. Y es algo que lo ha caracterizado mucho, considerados como la resiliencia peruana, siendo el habitante y empresario como el principal artífice. Así como el positivo comportamiento del mercado global para con las exportaciones peruanas, son uno de los tres grandes factores de este logro. Y es que hace tan solo 20 años, el país pudo diversificar su economía de manera sorprendente, ya que a inicios de milenio, este dependía en su mayoría del sector minero e hidrocarburo. Sin embargo, en la actualidad, el sector agrario, servicios y manufacturas vienen creciendo considerablemente. Todo esto ha contribuido a que, más allá de las crisis políticas en el país y el mundo, el sector comercial peruano mantenga ritmos de crecimiento constante. Y así fue, en el 2023,
Perú logró un nuevo récord en cuanto a envíos al resto del mundo, con más de 67.241 millones de dólares, se ha convertido en el cuarto mayor exportador de Latinoamérica, solo por detrás de México, Brasil y Chile. Marcando así una tendencia ascendente en los últimos años. A 2024, la industria agraria peruana ha escalado a niveles que no se habían visto antes, titulares como este afirman esto. Y es que hoy por hoy alrededor de 41... Muy rápido, che, el titular. A ver, vamos a leerlo ahí. Los cinco productos peruanos que lideran las exportaciones en el mundo. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Mincentur, estima que el Perú destaca en el top 10 del mundo con un total de 41 productos. Sepa los detalles, bueno, había que hacerlo clic, pero no podemos acá. Ahí recién se explicaba en el video que una de las causas del crecimiento de la economía peruana es el libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio que tiene con muchos países del mundo, contrariamente a lo que ha pasado acá en Argentina, que se ha centrado en el Mercosur y se ha cerrado la economía casi con el resto del mundo. Así no fue. Y es que hoy por hoy alrededor de 41 productos peruanos están entre los más exportados a nivel global. De estos, el sector agro es el que ha venido teniendo mejores desempeños en cuanto a años anteriores. Son cinco los productos en los que ha liderado, como los arándanos, las uvas, los espárragos, así como la quinoa y lacas colorantes. De esta misma forma, la palta, el jengibre, las nueces amazónicas, las alcachofas, así como la pota fresca y en conserva. En donde se mantiene como segundo mayor exportador. Otros como el mango, el cacao de grano, anchoas, cafés, alberjas, algas marinas, óxido de zinc y antracitas, en donde el Perú está dentro de los cinco principales exportadores. Siguiendo con los ajos, baldosas, colorantes, cítricos, cebollas, fresas, carmín de cochinilla o barras, en donde el Perú está dentro de los 10 principales exportadores. Por lo que también es necesario hacer mención a que los rubros como la minería, en donde el Perú es el segundo mayor exportador de cobre y uno de los cinco mayores productores de oro a nivel global. Mirá, no sabía. Además, lo del cobre. Que los destinos de envío claramente, en cuanto a los uno cuando menciona el cobre y la explotación del cobre piensa en Chile, pero no sabía que Perú era el segundo, mirá, después de Chile. Muy, muy, pero muy bien. Acá la minería está en cero desarrollo casi. Productos peruanos se encuentran en pleno auge, en donde Asia representa los principales destinos de estos envíos con aproximadamente el 51%, seguido de América con el 33% y Europa con el 15%. Donde, además, están implicadas más de 9.300 exportadores, un 2.2% más que el año anterior. De los cuales, algo que llamó muchísimo la atención es que el 69% son provenientes de las pequeñas y medianas empresas peruanas, resaltando así, como un sector bastante resiliente frente a las adversidades políticas y económicas. Todo este panorama parece solo ser el inicio de un gran boom económico en el país, puesto que ya están en marcha una serie de proyectos y acuerdos, los cuales llenan de perspectivas alentadoras para el Perú. Dentro de los cuales, la incursión en nuevos destinos comerciales en el mundo. En donde este 2024 el país incaico espera concretar tratados de libre comercio con la nación más poblada del mundo, India, y otro igual de populoso como lo es Indonesia, lo que significaría llegar a otros 1.705 millones de consumidores nuevos. Sumándose a esto las nuevas oportunidades de exportación, como lo son la infraestructura portuaria, como lo es el nuevo megapuerto de Chancay o la ampliación del puerto del Callao, lo cuales jugarían un factor determinante para con las exportaciones peruanas. Ya que estos facilitarán los envíos hacia Oriente, donde se encuentran países como China, India o Indonesia, los que en la actualidad son los más poblados del hemisferio. Todo esto en conjunto con los nuevos proyectos de infraestructura, que conectarán el país por cielo, mar y tierra. Sumándose las nuevas y mayores inyecciones fiscales provenientes de China, Estados Unidos y Europa. Y es que, al igual que la gran mayoría de los países sudamericanos, el país es hogar de numerosos recursos naturales, esenciales para el mundo. Las tendencias de crecimiento en cuanto a las exportaciones peruanas son positivas para los siguientes años, solo en este 2024. Nuevas estimaciones aseguran que el país supere el 2.5% en crecimiento de la economía nacional y los 3% durante el 2025. De esta manera, a pesar de la interminable crisis política que hay en el Perú, parece que nada detendrá al país en convertirse en una próxima potencia económica en la región.
Bueno, ahí está el video, ahí aprendimos un montón, muy bien. Felicitaciones a Perú por el crecimiento de su economía y sus exportaciones. Tengo que ser sincero que me ha dejado un poquito ahí nostálgico de los buenos momentos de Argentina, pero bueno, porque se centró bastante el video ahí en la primera parte, machacando con todo lo malo que nos está pasando. Ya lo sé, no me lo tenés que decir todo el tiempo. Pero bueno, lo que trataba de explicar el video es que si bien la economía de Perú ha crecido a buenos pasos, mucho tiene que ver esto de pasar a Argentina y a Colombia en los malos desempeños que han tenido ambos países en el último tiempo. Pero bueno, muy bueno el video, muy informativo. La verdad que desconocía mucho de los temas que trató. Una vez más, felicitaciones a todos los amigos de Perú. Me alegra muchísimo el crecimiento de los países de la región, porque es como que vamos sumando todo. Mientras que los países se vayan desarrollando, toda la región de Latinoamérica estoy hablando, nos beneficia a todos, así que no tiene... Es una estupidez no ponerse contento por esta clase de noticias. Pero bueno, gente, ya saben, si les gustó el video, déjenles muchos likes. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Sígueme en Instagram, que va a aparecer por acá en un momento cuando lo encuentre. Acá está, ahí está. Sígueme en Instagram, que aparece por acá. Y déjenme en los comentarios qué les pareció el video y más recomendaciones de bandas, de temas, de humoristas, de más videos de actualidad económica o de cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video reacción. ¡Hasta luego!